Mirad qué figuras, ¿eh? Vamos a echarnos unas risas con las figuras porque tremenda vaina lo que están vendiendo en Wallapop. Originales de 1989. En buen estado, preparaos con esta vaina. En buen estado, preparaos la vaina. Pero ¿cómo puede ser? Pero ¿cómo puede ser? ¿Vale? Originales. Yo no sé si son originales, pero ¿cómo puede ser esta vaina, chico? Yo no sé qué pasa en Wallapop. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? A ver, Wallapop, en su máxima expresión, ¿vale? 20 eurazos, ¿eh? 20 eurazos, tío. ¿En serio? ¿Y esta, tío? No puede ser verdad. No puede ser verdad. O sea, yo creo que las proporciones de una y otra están súper descompensadas, ¿no? ¿Qué cojones es esto? ¿El cuello de Goku, tío? ¿Qué es? ¿Qué tiene ahí? ¿Es Goku con un problema cerebral? Goku versión tumor cerebral. Es Goku versión tumor cerebral. Pobre Goku, ¿eh? Que está juntando las bolas del dragón para que le curen el tumor. Porque mirad esta sonrisa, ¿eh? A ver, ¿dónde tiene la mandíbula Goku? Perdón, ¿dónde tiene la mandíbula? ¿Cómo tiene la boca compuesta? ¿Qué tiene? ¿Los dientes aquí así? Así tiene. Es terrible, es terrible, es terrible. Hay unas figuras por ahí que es terrible, tío. Ya no hablo del cuello, que eso tiene tela, Y las orejas en plan y tal, el tamaño de la cabeza, ¿vale? Pero la boca, tío. Y le faltan los dientes de abajo, ¿no? La mandíbula de abajo, ha perdido todos los dientes, ¿no? Le ha dado un puñetazo Freezer y le ha roto todos los dientes, ¿no? Y este es Goku, versión normal, y este es el Super Saiyan, ¿no? Normal y Super Saiyan. Más cuello Q Alonso. Normal y sin tumor. Normal y recuperado, ¿no? Este es versión antes de pasar por el hospital y esta después de pasar por el hospital, ¿no? Y por la peluquería, entiendo, ¿no? Graciñas a Japo Mario por ese sub de regalo, tío. A Bar Mayor por esos 8 meses. A The Azrol también por esos 26 meses, tío. A Ferico 80, gracias por esos 4 meses. Y a Rock también por esos 22 meses. A cuestión, un abrazo. Goku modo autismo, ¿eh? Modo autismo. A ver, el chaval quiere vender sus figuras y tal. No le voy a hablar ni nada. O sea, 20 pavos. Originales del 89, en buen estado. 39 centímetros. 39 centímetros mide cada figura. Pero por dentro entiendo que son transparentes. ¿O cómo es esto, tío? Revisar fotos para comprobar el estado. ¿Hay más fotos? ¡Hostia! ¡Hostia! Las cachillas de Goku. ¡Hostia! Es grande, ¿eh? Mirad el bolígrafo, ¿eh? ¡Hostia! Las cachas de Goku. ¡Hostias! ¡Culo carpeta! ¡Goku culo carpeta! Sí, sí, es tocho, ¿eh? Mirad el bolígrafo, ¿eh? Vaya ojete de Goku, ¿eh? Ojete fresco. Mide 30 y 40 centímetros cada figura. Son grandes, ¿eh? Mide otro Hal por aquí también fresco, ¿eh? Maravilloso. ¡Hostias! Bueno, están bien pintadas, ¿eh? Bueno, entiendo que será de roces, ¿no? Toei Animation. Birds Studio. Bueno, habría un montón de licenciatarias, ¿no? Que harían estas figuras, ¿no? Aquí está, pero este tiene... Sí, este es el mismo copyright. Parece original, ¿eh? Parece esta mierda original. Tío, no me lo creo. Pueden ser originales de la época, ¿eh? Figura de Goku original de la época. Que no, Virtua, es falsa, hecho en casa. No, a ver, no lo sé. Igual no, ¿eh? Pero ¿qué es esta mano, tío? ¿Habéis visto esta mano, tío? Es que no me lo creo. No me lo creo. ¿Esta mano? ¿Pero por qué tiene la mano así? Goku Super Saiyan. ¿Por qué tiene la mano así Goku Super Saiyan? En plan, ahí... ¿Pon cera, quita cera o cómo? ¿Por qué tiene la mano así? ¿Por qué tiene la mano? Sorteamos, sorteamos, negociamos las figuras. 10 euros. Le doy 10 pavetes por las figuras. 10 pavetes por las figuras. A Manuel. 10 pavetes. 10 pavetes. ¿Vale? 10 pavetes. Son grandes las figuras, ¿eh? 10 pavetes. No, 7 pavos no, 10 pavetes. Yo creo que 7 pavos... Sí, 10 pavetes. Buenas, compañero. 10 pavetes por los loles. Por recibir las figuras y verlas. Te hacen 10 pavetes, así en plan yonki. Estoy hablando en plan... Te hacen 10 pavetes. Ahí está. Te hacen 10 pavetes.
Dile parse, tengo que decir parse. Al parse al siguiente, ¿vale? ¿Te hacen 10 pavetes? A ver si entra, ¿vale? Ha recibido los mensajes. Te ha faltado un tronco al final. A ver, lo de parse funciona, ¿eh? Hemos comprado alguna cosa. El sacaleches es el de mi mujer. Lo estoy vendiendo. Si queréis un sacaleches para sacar la leche, no es para lo vuestro, es para lo de vuestra mujer cuando tengáis un bebé, ¿vale? O sea, no seáis degenerados, que yo ya os estoy viendo llegar con el sacaleches, ¿eh? No es para lo que vosotros pensáis el sacaleches. No funciona así. No. Es para otra cosa. Es para otra cosa. Pero podéis intentarlo, o sea, yo os lo vendo. De luego ya lo que hagáis con él, me la suda completamente. Podéis poneros el Zelda y conectarle sacaleches. Conectáis el sacaleches y a ver lo que sale de ahí. Vale, lo ha visto el mensaje. Ha llegado, clink, llegada de mensaje, lo vio. Gracias, Valrote, gracias por esos 7 meses, crack, un besito. Graciñas. No, viene sin carioca el sacaleches. Viene con 3 biberones, ¿vale? Hola, estoy pendiente que posiblemente vengan a recogerlos. No es seguro, pero eso me ha dicho un chaval que está interesado. No es seguro. Bueno, pues... ¿Va a ir alguien a por ellas? Bueno, pues... Si no viene el parse, aquí estoy. ¿Vale? Saca leche vale mucho más que esas figuras. El saca leches te vale igual 100 pavos o ciento y pico, ¿eh? El saca leches. Saca leches Medela. Que cuando lo compré, flipas, tuve que apoquinar ahí lo suyo, ¿eh? No tenía canal, ¿eh? Tuve que pagar ahí, bueno, y te lo crees. Por el saca leches. Ahí está el saca leches. Saca leches Medela. Saca leches Medela. 60 euros, Medela Swing con 4 biberones, nada menos. ¿Eh? O sea, eso os lo conectáis ahí, le dais al botón de más y a disfrutar. Y a disfrutar. Ahí lo tenéis, ¿vale? Más o menos, ¿vale? Lo que tal, le dais aquí al botón de iniciado, uno de estos, al más, máxima potencia, y a sacar ahí. Mientras jugáis a Zelda, ¿vale? Hit, producto de verano. ¡Ojo! ¡Ojo! Mirad esto, porque la verdad, la caja exterior... Se viene sorteo, ¿eh? La caja exterior no está nada mal, ¿eh? Tiene la consola, tiene el cartucho, tiene muchos manuales... Falta un manual, ¿eh? Ay, no, ¿qué es este, el manual grande? Tiene los manuales, faltan plásticos, sí, pero bueno... Caja completa y manuales. Está bien, ¿no? Está bien. Faltan bolsitas, ¿no? Falta alguna bolsita, pero... Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal, nada mal. SRTAV, gracias por los 20 mesacos, tío. Graciñas. Tiene buena pinta, ¿eh? No tiene duda. A ver, vamos a ver el precio. A ver, primero las fotos. Bueno, funciona. Tiene los manuales. Falta el manual en español de este juego. Bueno, un poco rañoso, ¿vale? Tal... Pero tiene una ventaja esta consola, es one chip, ¿vale? Es one chip, ahí lo tiene, ahí lo enseña el gacho. La caja por detrás, bueno, no tiene duda, ¿tendrá carioca? Puede ser, ¿eh? Puede ser que tenga carioca, sí, tiene carioca, a mí no me engañas. Tiene carioca, no me engañas, eso tiene carioca. Tiene toda la pinta de carioca. Ay, es que veo a leguas el carioca. Esto tiene carioca. Y de cerca ya se empiezan a ver las costuras de la caja. Y tiene cariocosis. Sí. Vamos a hablar con él. Vamos a ver primero. Caja con un chip en muy buen estado. Si no me equivoco. Póster grande. Deme tres postales. Transformador Nintendo. Vamos a preguntarle. Huelo el carioca kilómetros. En este caso, 400 y pico kilómetros. Buenas, compañero. ¿Esta vaina tiene carioca? La caja, me refiero. ¿Tiene carioca?
Te mandará a cascarla. A ver. Le han llegado un mensaje y los otros dos no le han llegado. Espero que le llegue, ¿no? A cascarla en aragonés. No lo sé, ¿eh? ¿Bloqueo? No, 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 no. Tan rápido el bloqueo. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Tan rápido no. A ver, es para el sorteo la consola, ¿vale? De todas formas, ha venido Bully. Y yo creo que podíamos comprar una para Bully. Bueno, una para sortear en Bully y tal. Podríamos llevar la vaina por ahí, ¿eh? Joder, es que entra. Bueno, es. A ver, que tampoco he sido tan. El chat va mal a veces. Ha recibido el mensaje. No sé si los tres, por lo menos uno sí. 4.25. ¿Cuánto lo podemos ofrecer? Hombre, hay que negociar un poco, ¿no? Hay que rebajar, ¿no? 200. A ver, con Carioca cuesta evidentemente menos. ¿Vale? Cuesta evidentemente menos. No, bloqueo de momento no, Monster Click. Bloqueo no. Y no vale la pena. Compras el mando aparte y listo. Los rotuladores valen dinero. El Carioca entiendo que vale ahí un poquito de dinero, ¿no? Es material, materia prima, ¿no? Pero, a ver, tampoco tanto, ¿no? Más bien le reduce precio, reduce el valor del producto, ¿no? Carioca, ¿eso qué? Como si no lo supiera, Mago Dócil. Carioca en la caja. El Carioca debe estar certificado como delito en el código penal. 3.50 con Carioca, ¿estáis locos? Claro, es que 3.50 con Carioca yo no lo termino de ver. Bueno, de momento no me contesta. Espero que lo haga, ¿no? Porque, hombre, la compraría para sortear, puede que sí. 8 meses. Está blanquita, tiene el mando, tiene el cartucho. Falta un manual en castellano y otro de la consola. Falta un manual, ojito, falta manuales. La veo un poco completa de aquella manera. Graciñas a Ferranz WC, gracias por esos 8 meses, crack. Un besito, crack. Graciñas. Y también a Carlos de Santa, tío. Un abrazo. Graciñas por esos 16 mesacos con nosotros, tío. Para cuando otro verdadero o falso con videojuegos. Sí. Un abrazo, crack. Sí. Graciñas, tío. Carlos de Santa, tío. Un abrazo. La consola sí vale. Suelta igual 100 euros, 150, ¿vale? Ok. Sí, estoy con vosotros. Pero una caja con Carioca. ¿Vale? Una caja con Carioca. Bueno, la aclaro del Carioca, si queréis, ¿vale? La aclaro del Carioca. No me ha contestado. Me refiero a si tiene Carioca. Es si está arreglada la caja con rotulador en las esquinas y bordes. O bordes. Ahí está. Yo creo que ya está corregido. Carioca igual a pintada con rotulador. Ese es el punto. ¡Ojo el de las figuras! Ahora me acabo de cuenta que eres Virtua. Nada, tío, a ver qué pasa con este chaval. Por cierto, he perdido mi contraseña de Twitch y me está siendo imposible recuperarla. ¡Mwell! ¡Hostia, es Mwell! ¡Es Mwell! ¡Es un suscriptor de los míticos! ¡Mwell de los míticos! ¡Hostia, un suscriptor de los míticos! La figura de Goku es muy bizarra. Suscriptor con las auténticas figuras de Dragon Ball. Dragon Ball con tumor cerebral. ¿Eh? Dragon Ball con tumor cerebral. ¡Ojo! Game Boy. ¿Por qué veo yo rara esta Game Boy sobre este fondo naranja? ¿Es un Photoshop esto? ¿Esto es un chopeo? ¿Es un chopeo esto? ¿Eh? Bueno, a ver si me contesta este del Carioca, ¿vale? ¿Es un chopeo? Parece que sí, ¿no? ¿Por qué hacen las fotos así? A ver. A ver la Game Boy. A ver, puede ser una Game Boy de sorteo, ¿no? A ver, la caja está. Hostia, ahí está solapa rota, ¿eh? Bueno, no sé si es rota. Es que creo que era así, ¿no? Que venía así como diseñada. Yo tuve esta máquina nueva a estrenar. La vendí. Diréis, ¿por qué? Bueno. ¡Ah!
Sí, creo que está rota, ¿no? Sí, parece o rota o recortada con las tijeras. Tiene pinta. No tiene cucas, pero... A ver, nueva no está. ¿Vale? ¿Veis? Sí, efectivamente, está ahí recortada con unas tijeras. A ver, ¿o es el diseño así? Yo creo que el diseño no era así, ¿eh? Pero... No, está como rota, recortada, ¿vale? ¿O era el diseño así? Pues no lo recuerdo, ¿eh? Pero creo que no, ¿eh? Creo que no. Yo hasta la tuve a estrenar, ¿eh? La tuve a estrenar, ¿eh? No está mal la consola. Bueno, está... Pff, no, tío, no voy a regalar esto, tío. No lo sé, ¿eh? Hombre, evidentemente hay que limpiarla. Hay que limpiarla, hay que echarle una limpieza. No es que esté nueva, ¿vale? No está nueva. ¿Son buena gente estos chicos? ¿Es inglesa? Oh, tiene errores en la pantalla, ¿eh? ¿No? Da la sensación de que está problemática, ¿no? Catatónica la pantalla, ¿no? Sí. Tiene píxeles muertos, tío. No está bien la pantalla, tío. Está quemada. Está la pantalla jodida, tío. Hay que buscar algo diferente. Porque esto, ¿cuánto piden por él? 145. Vale, la traje. Quizás cambiar la pantalla por otra IPS. ¿Eh? Por otra IPS. Pero 145. No se hacen rebajas de ningún tipo. De ningún tipo. Entonces hay que pagar 145. No sé, ¿eh? No sé, ¿eh? ¿Cómo lo veis? Yo pasaría, ¿eh? Si queréis le metemos, pero Paul, yo pasaría para sorteo esta, ¿eh? Yo no la metería. No me llama la atención. ¿La sorteamos o negociamos? ¿Sí o no? 1, 2 y 3, votamos. Yo no termino de verlo. Yo no termino de verlo para sorteo, ¿eh? La veo muy cutre, cutre. Cutre, joder, es que regalamos una Super con un lote guapísimo. Regalamos una NES como nueva. Una Neo Geo completa. Ahora que nos vamos a dedicar a Game Boys con las pantallas hechas mierda. Pues yo creo que no, ¿no? Vamos a meternos a algo más fresco, ¿no? Más... Aunque sea suelto, aunque no tenga caja, pero que sí que esté flamita, ¿no? Que esté para jugar, para enchufar y echas unas partidacas, ¿no? Por lo menos, ¿no? Yo veo que es purria, purria, un poco purria, ¿no? Hombre, si nos la regalan, no la... No le diríamos que no, no le haríamos ascos. Decís una recreativa. Hombre, yo creo que la recreativa se nos va de presupuesto. ¿Ok? Se nos va de presupuesto. Pero es que aparte enviarla a Latinoamérica, tú imagínate que le toca a alguien de Latinoamérica. Échate a dormir, ¿no? Enviarla allí. Es un poco locura, ¿vale? Es un poco locura. Por tanto, yo no me metería por esta Game Boy. Y además es que vosotros ya lo estáis dejando claro. Meridianamente claro, ¿vale? 88% que no. A ver, si te la regalan, le pones la pantalla IPS, si te la regalan, y ya sería un sorteo ya medianamente aceptable, pero así en este estado, yo no me metería, yo no me metería. Voy a ir al chat, no le voy a hablar a este chico, simplemente voy... Ah, mira, me habló el de las figuras, no ha visto el mensaje el otro chico, a ver si recupero mi cuenta y te puedo ver. Si muy bizarras en persona, se ven más bizarras todavía. Pues mola lo de las figuras, ¿eh? Las figuras un poco para echarnos unas risas un día, mola, mola, mola. ¡Más! ¡Esto sí! ¡Esto sí! ¡Esto sí! A ver, sortear un juego, quizás no mola tanto como una consola, pero un Zelda Link to the Past, PAL España, prepárate, ¿eh? Mirad qué cosita. No está mal, bueno, tiene aquí un poco riquitín. Tiene un riquitín, ¿eh? Un riquitín, ¿vale? Riquitín, pero no mucho. Hostia, está bien por los dos lados, ¿eh? Bueno, tiene aquí por abrirlo donde por donde no es. Por abrirlo por donde no es. ¿Vale? Pero trae completo los dos manuales y el póster. Y trae también, bueno, el póster, el mapa y el libro de máximo secreto. El libro de máximo secreto. ¿Cómo lo veis esto? Lo veo guay, ¿eh? Lo veo guay. El problema, efectivamente, lo estáis diciendo, es cero votos. Y hay otro problema, es 680. 680, ¿eh? El precio es caro. Es caro, es pasta, ¿eh?
Está en perfectas condiciones, muy cuidado, tratamiento original. Incluye caja de cartón si necesitas más detalles. A ver, 500 pavos está en Castellón. Es estafa, es estafa. Vamos a probar, vamos a probar, vamos a probar. Primero, vamos a decir que... Vamos a ofrecer 500, a ver. Vamos a ofrecer 500. Buenas, compañero. 500, a ver, 500 yo creo que está muy al límite del presupuesto. Es decir, está pasado un poco el presupuesto que tenemos para el sorteo. Pasado un poco, bastante. Pero podría hacer un esfuerzo yo, ¿vale? ¿Vale? Podría hacer un esfuerzo. Bueno, ¿aceptas ofertas? ¿Aceptas ofertas? Esa es la pregunta, ¿vale? Porque él tiene, creo que más cosas a la venta, ¿vale? Más cosas a la venta. Builders tiene 0 votos, cuidado, sí, ya lo sé. Por eso quiero hablar con él antes, ¿ok? Quiero hablar con él antes. Mira, me han escrito. Vale. Es este, el de las figuras. Lo voy a hacer así para que ya que no me aparezca lo del mensaje. Y ojo, también podíamos sortear un Yoshi Island. Un Yoshi Island. Y este ya es un vendedor más serio, ¿no? Conocido por todos, ¿no? Un Yoshi Island 350 para España. De la Mi. Para España, de la Mi. Vamos a ver. Se ve en buen estado esta mierda. Se ve en buen estado, ¿vale? Tiene la pegatina de Shine Star. Tiene la caja en buen estado. En relativo buen estado, sí, no tiene ninguna duda la caja. El manual ya sí, me descargo en tu boca, tiene defectosis. Está tocado el manual. Está tocado el manual. Está tocado el manual. Y la gente yo creo que tira más por las consolas. Vamos a ver Nintendo. Vamos a ver Nintendo. Vamos a ver si aceptaría 250. 250. Hombre, se podría sortear una Super Nintendo con el Yoshi Island. Una Super Nintendo con el Yoshi Island. Porque yo he visto alguna Super Nintendo por ahí. He visto alguna Super Nintendo por ahí. No, no es réplica la caja, ¿vale? No es réplica. Buenas, crack. ¿Te van 250 euros? Bueno, mal escrito, pero ahí se lo he tirado. Ahí se lo he tirado. Es mucha pasta, pero no tanto, porque os voy a explicar por qué, ¿vale? Os voy a explicar por qué. ¡Gracias, Locefa! Gracias por ese Prime, tío. Bienvenido a la comunidad, un abrazo, tío. Os voy a explicar por qué. Vamos a ver. ¿Te da la pegatina Palets del cartucho por la parte trasera? No, eso es imposible. A ver, sí, sí es posible. Pero la pegatina Palets no hay con el código Palets, quiero decir. La pegatina sí está en castellano, pero la de delante no tiene el código Palets. No salió ningún Yoshi Island con la pegatina para España. De delante, me refiero. Bueno, ahí lo dejo, ¿eh? No sé si estará trabajando la Nintendo. ¡Y una Super de María! ¿Eh? Una Mega Drive. Yo esta no la he visto, ¿eh? Yo esta no la he visto. No he visto las fotos, pero la caja no parece estar mal. Por lo menos en la primera foto. Y cuesta 200 euros. Así que vamos a ver qué tal está la Mega Drive, ¿verdad? Si hablamos con María, nos la compra... No, perdón, nos la vende... Vamos a ver. Aquí está la Mega Drive, ¿vale? La caja. Aquí está la consola con dos mandos. Adaptador de corriente y de RF. Un poco sucia, ¿no? La consola. Tiene aquí un fiso, ¿no? Entiendo, en la solapa. No está mal. Tiene aquí un fiso, se le podrá sacar. ¿Será eso un fiso? Bueno, la caja no está mal del todo. No está mal del todo esta caja, No tiene duda, Esta no tiene duda, Consola con la caja original en perfecto. Falta el Porex interior e instrucciones. O sea, que faltan las instrucciones y el Porex. O sea, va la consola bailando dentro de la caja. No es el punto. No es el punto, ¿verdad? No es el punto. Y 200 euros tampoco. A ver, tiene que ser una consola. No digo que tenga los plásticos originales, pero que sí tenga los manuales, ¿no? Y los cartones, ¿no? Eso sí. Ya hablamos de armario, sí, hemos hablado de armario. Yo creo que debería tener por lo menos los cartoncitos, ¿no? De interior. Interiores. Hay otra Mega Drive, vamos también a negociarla, la tengo por ahí. Vete a Mercari Virtua, mira consolas. De momento no, lo haremos con Bulli. Cuando venga Bulli, estoy negociando ya con ellos, tengo que mandarles un mensaje y lo haremos. Iremos a Mercari, así que tendremos tiempo, ¿vale? Que si hay en la pegatina trasera del cartucho.
Créeme que sí hay, sí, sí hay con la pegatina. Creo que lo tengo yo, con la pegatina trasera del cartucho, ¿vale? Una Saturn Japo, también molaría. También molaría. Pero no llama tanto como una Super o una Mega Drive, ¿eh? También os lo digo. O una Game Boy o una NES. Cuidado, ¿vale? ¡Ojo con esto! ¡Super Nintendo! Vamos a ver, de Neva, os pongo el enlace. Os pongo el enlace y os pregunto, hijos de Satán. Os pregunto una cosa clara, ¿vale? Os voy a poner el enlace de Neva, ¿vale? Os voy a poner el enlace de Neva. Dame un segundiño que os lo pongo, ¿vale? Lo tengo por aquí, pim pam, pegar y os lo pongo por aquí. Vamos a ver una cosa. ¿Cuántas Super Nintendos de 40 euros habéis visto? ¿Será One Chip? Os lo digo ahora, ¿vale? Os lo digo ahora. Os lo digo ahora. ¿Cuántas Super Nintendos habéis visto a día de hoy a 40 euros y que estén así blancas? ¿Cuántas habéis visto a 40 euros? Tenéis el enlace, os lo acabo de pasar en el chat. ¿Cuántas? Pocas, ¿eh? Pocas ya, ¿eh? A menos de 50 euros es imposible encontrar una Super a día de hoy. No parece One Chip, efectivamente. No parece One Chip. Salvo que le hayan cambiado las carcasas, que no creo. No parece One Chip, pero las gomas están bien de abajo. Es una consola que está blanca y vale 40 euros. Y funciona. O sea, os digo la verdad. Consola original, probada y funciona perfectamente. Funciona perfectamente. No, 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 pleno funcionamiento. No, 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 consola original y funciona perfectamente. Esto es Word, tío. Consola pelada, sí, pero ¿cuántas consolas Super Nintendo peladas encontráis? Por 40 euros. ¿Cuántas encontráis? Imposible, tío. Super blancas, como está esta. Imposible, imposible. ¿Y por qué no la compras? Bueno, porque dejo que la compréis vosotros. Porque no quiero especular. No soy especulador, yo no compro ahí cosas para revender. Compro lotes, me quedo con cosas y luego revendo lo que ya tengo. Pero no con la intención de revender, ¿vale? En la trasera, yo creo que no es. Busca algo raro ahí, no. No, yo, a ver, raro. Pues puedes devolver el producto, ¿no, Neva? Tienes la garantía. Tienes la garantía. ¿Vale? Huele raro. Pues yo no lo veo raro, ¿eh? Yo lo veo chollo. Yo lo veo chollo. Lo veo chollo. Vamos, es que esta consola mañana no llega. Ahí va el enlace. Esta consola a mañana no llega. No llega ahora a 10 minutos. Terrible, ya me diréis cuándo se ha vendido, ¿eh? Si se puede devolver, no es estafa. Sí, sí, se puede devolver. En Eva es garantizado. Garantizado, si compras por Eva, garantizado. Está tocada, pero ¿cómo tocada? Vamos a ver, tocada. Yo la veo blanca y bien. Letras bien, gomas bien. Tocada, no sé. Si hay algo que yo no veo aquí. Si hay algo que se me escapa, es esta, ¿no? Joder, ¿qué más queréis? También queréis la puta luna, ¿eh? También queréis la puta luna. 40 euros por una Super blanca, funcional. No tiene, no funciona, que funciona, que funciona, que es compra, que es worthy. Estáis dándole muchas vueltas, yo creo, ¿eh? Estáis dándole muchas vueltas. ¿Se notan un poco raros los botones? ¿Y la Neo Geo? A ver, podríamos regalar una Neo Geo. Neo Geo, con el mandito, tal. No está, no se ve mal. Consola ahí de batalla, de vicio, de juego. Bueno, el mando, Dios mío, ¿cómo está el mando, El mando está muy baqueteado, ese es el problema. Está muy baqueteado el mando. Y no luce, con el mando así, con las letras difuminadas, no luce, tío. No luce, tío. Mando de batalla, no luce. No luce. Muy usado el mando. Y 435, diréis, negócialo. Pero yo me voy a la descripción y es no, 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 no. No, 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 no. No negocio precios, no me interesan cambios. No Wallapay, no Bizum, no. Tío, no quiero vender, no me compres. Tío. Tío, muy negativo. Muy negativo. Tira para atrás, echa para atrás.
Echa para atrás. 350. 350. Néstor J tiene los. Tío, vende mucho de AES. 350. 350 y la sorteo. Venga, aunque, lo, aunque, aunque no negocie, le digo buenas, parce. Te hacen 350. Este es el punto. Te hacen 350. Me ha escrito alguien, ¿eh? Me ha escrito alguien. Cuidado. Ojo. Agradezco tu oferta, pero estamos lejos, muy lejos. Muy lejos. Ya sabe que soy yo. Ha puesto Clint. Muy lejos, dice. A ver. ¿Ha borrado el anuncio o no? Son los que andan tirando los anuncios. Ahí hay unos tirando los anuncios. Bien. Va. Es igual, si total el directo sigue adelante y todo va bien. Es decir, eso no afecta para nada. La publicidad que le haces. Super de 40 vendida, evidentemente. Era normal que se vendiese. Vendida ya, ¿no? Joder. Hay una de 65, tal, tal. Pero ya no vale lo que. Hostia, hay una aquí, ¿eh? No, esa es japonesa, ¿vale? Esta era PAL. Y además no estaba amarilla como esta. O sea, 40 y blanca, imposible, tío. Es que queréis la luna, tío. Es que queréis la luna. Queréis la luna. Gracias, Josh Fenom. Gracias, tío, por ese Prime. Bienvenido a la comunidad. Un abrazo, tío. ¿La has comprado tú, G62? Enhorabuena, tío. Buena compra. Buena compra. Yo la hubiera comprado, pero para venderla por 75. Graciñas también a Taralila, 84, tío. Vamos. Gracias por esos 10 meses, tío. Graciñas, crack. Graciñas. Ojo, hoy creo que somos gente, ¿no? ¿Queréis que haga una subasta épica de un artículo épico precintado? ¿Queréis que haga una subasta ahora antes de pasar al siguiente artículo de un juego épico precintado? ¿Eh? ¿Le doy? Preparaos. ¿Le doy? Ahí va. Ahí va. Épica. A ver quién se lleva esta joya. A ver quién se lleva esta joya, chavales. Enciendo la cámara. A ver quién se lleva esta joya. A ver quién se lleva esta joya. Manhunt precintado de PC, ¿vale? Manhunt precintado de PC. PAL España, ¿vale? Vale, precintado de PC. Como veis, en un estado muy bueno. El precinto es el original, está sin romper, quiero decir, está sin sacar, pero sí tiene una apertura por aquí, pero no ha sido sacado nunca el precinto, ¿vale? Nunca ha sido abierto el juego, ¿vale? Nunca ha sido abierto. ¿Vale? Juegazo de Rockstar, una de las primeras joyas de Rockstar, en esta versión en caja de cartón de PC, simulando una cinta VHS, ¿vale? Preciosa, ¿vale? La edición. Y PAL España, ¿vale? Es un deporte brutal. La VHS Edition rarita, ¿eh? De Rockstar. Es una joyita, ¿vale? Esto es una joyita. Una joyita loquísima, ¿vale? Ahí lo tenéis, ¿vale? Para que lo veáis. Requisitos mínimos. Windows XP 2000. Windows 2000. Maravilloso. Top, ¿eh? Buena merca de PC. ¡Arrancamos! En 3, 2 y seguimos luego con Wallapop. 3, 2, 1. ¡Vámonos! Dos minutitos, chavales, por este Manhunt precintado para España. ¿Quién da más por él? Vamos, chavales, arrancamos con este 10 euritos el Manders. Arranca la subasta con 20 euros Morgan Raven, 25 en Salinas. Heavenman 6128, 30 euritos. Va en cabeza Heavenman 6128 por este Manhunt precintado. 45 euritos Aulín 1987. 45 euritos por este Manhunt caja de cartón PAL España de Rockstar, ¿vale? Primera edición VHS Edition, bastante rara, ¿vale? Bastante exclusiva. 50 euritos por parte del hermano Lin. Anmarben 02, 55 euritos. Queda un minuto 26 segundos. 60 euritos con M de Marquio. Se pone en cabeza, ¿vale?
62 euritos Saurin 1987, 62 euritos por este manhal precintado para España, VHS Edition en caja de cartón rarísimo con el precinto aún sin retirar completamente, ¿vale? 63 euritos Orterdiño, 63 euritos Orterdiño por este manhal precintado de PC, fantástico, ¿eh? Maravilloso, qué bonito es, qué cosita más cuca, qué cosita más maravillosa, es bonito de cojones, ¿eh? Muy bonito. ¿Por qué lo vendo? Porque yo no lo jugué en la época y se lo vendo a alguien que lo aprecie más que yo. Yo no lo jugué en la época, no me pareció un juego excesivamente entretenido, valoro la belleza del título, lo bueno que es, ¿no? Para la gente y tal. Como en el de Marquio, 65 euros, ¿vale? Y hay gente coleccionista de PC que le gustaría tenerlo, ¿vale? Entonces yo me quiero quedar con los de PC, los que jugué, los que más disfruté, y este no es uno de ellos en concreto, ¿vale? Ahí vamos, 32 segundos, 30 segundos, 29 segundos, vamos con los 65 euros por parte de M de Marquio. Con M de Marquio, 65 euritos, 23 segundos, vamos en cabeza, ¿quién da más? Venga, que este por lo menos 100 euritos, este jueguito, por lo menos 100 euritos con este precinto. Maravilloso, increíble, o si no se llaman chollo, se viene chollo, 10 segundos, 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Se lo lleva con M de Marquio por esos 65 euritos, más el envío que son 72, ¿vale? Y te me pasas tu dirección, ¿vale? Correo postal y el pago a virtuanextor@hotmail.com, ¿vale? Ahí lo tenéis, ¿vale? Chulito, chulito, con M de Marquio. Enhorabuena, porque es un preciaco, es muy buena compra, ¿vale? Se nota que estamos a final de mes. Puede ser. Ahí lo llevas, ¿vale? Con M de Marquio. Ahí va. virtuanextor@hotmail.com. virtuanextor@hotmail.com. Me pasas ahí el pago. Te lleva esta, te va con esta fundita que le tenía yo, ¿vale? Y ahí lo tenéis, ¿vale? 65 euritos. Ahí vamos con esto y pasamos a Wallapop, ¿vale? Continuamos con Wallapop. Me dice Nintendo que estoy lejos, ¿eh? Que estoy lejos del precio, ¿vale? 250 por el Yoshi's Island. A ver, es que dar más, yo los daría si el manual estuviese mejor. Aunque entiendo que si el manual estuviese perfecto, pues lo que es Nintendo me lo vendería más caro. ¿Vale? Me lo vendería más caro. Así que es duro negociador también Nintendo. Así que de momento no voy a subir más, la oferta. No voy a subir más la oferta. Ojito que me ha hablado, creo que el del Zelda. Preparaos. Ah, no, no me ha hablado. No me ha hablado. Vale, no me ha hablado. Creí que me había hablado, ¿vale? Otra Sega Mega Drive. A ver esta. Johnny G. Tiene unos golpes aquí la Mega Drive, ¿vale? ¿Se podían intentar corregir un poco? Vamos a ver lo que... La caja no parece estar mal del todo, salvo estas hendiduras aquí, estos golpecitos. Vamos a ver. Por la parte trasera está guay. Bueno, no está mal. No está mal. Tiene por aquí los cables, tiene los mandos, tiene todo, ¿no? Lo que venía... Viene un mando ahí third party, ¿no? De paz. Pon ahí de paz, es horrible ese mando, ¿vale? Los manuales y tal. Y el póster del Sonic. Esta es buena candidata, ¿eh? Esta buena es candidata. La podemos pillar esta, ¿no? Yo veo el sorteo, lo veo. Lo veo, ¿eh? Con los plastiquitos, no todos, pero sí los más importantes. ¿Estos qué tal? Bueno, viene un poco roto el plástico, ¿eh? Está roto el plástico, ¿eh? Pero bueno, si sale bien de precio, puede ser bien el sorteo. Y luego comprar un juego, ¿no? 2,70. Fue comprada nueva a estrenar por mí. Bueno, ya pasó su mejor época. Y tiene juegos en venta. A ver qué juegos. Vamos a ofrecerle por un juego, ¿vale? Battletoads, Altered Beast, Traxton, 200 euros. Me cago en la puta. Sonic 3D, Street Racer, Sport. Vale, tiene poca cosa de juegos. Entiendo que vendería los 160 el Battletoads. A ver, prefiero comprar el juego por separado. Vamos a negociar la Mega Drive. ¿Cuánto le podemos ofrecer?
200 euros, yo creo que es la oferta, ¿no? Chat, vamos a ofrecer. Vamos a darle 200 parejas, ¿no? Esa es la... Juito con esta colección, ¿eh? Lo vemos después, ¿vale? Buenas, compañero. Te hacen 200 euros. Creo que le llegó el segundo mensaje, no el primero. No, 1,50 no, hombre. 1,50. A ver, dile que le das 200 euros y le compras 100 euros en juegos de Mega Drive por separado. Golpeada, no. Bueno, tiene un golpe ahí, pero... Hice el sorteo de la NES, sí. Ya está el sorteo de la NES hecho. Gracias a todos, a Josh Fenon, a Gradani, Locefa, Taralida84, gracias a todos, tío. Gracias también a Jonahack por esa Virtua. Mira una Game Boy Light. Hay versiones virtual, muy guapas. Mira una Game Boy Light. La podemos Light, ver. Hay versiones muy guapas. La podemos ver en Mercari, en Japón, ¿vale? Ya no te tocó la NES, le tocó a Doraitox, tío. Que ya creo que vienen por ella mañana para llevársela a su casa, ¿vale? La NES con tres juegos, Vaya. Vaya lote. No le ha llegado al chico, ¿eh? No le ha llegado el mensaje. Si me toca la próxima en mano, ¿eh? Si te toca. Porque estuvo complicado, ¿eh? El último sorteo a... Le ha gustado mucho a la gente, ¿eh? Le ha gustado mucho a la gente. Lo han eliminado, sí, hombre. Es normal. Eso no le vamos a hacer caso a eso de que lo eliminan, ¿vale? Esos son cuatro trolls que tienen más envidia que nadie. Están ahí eliminando y caducando. Por favor, la próxima, no hagamos caso a estas cosas, tío, que son los típicos envidiosos. Vale, ya está. Les encantaría a ellos. Son gente además una que Game muchas Gear veces fresca tiene... tampoco estaría mal. Gracias, Yago Díaz. Gracias por esos tres meses, crack. Un besiños. Crack, un besito. Virtua, ¿qué juego de Mega Drive me recomiendas que no sean muy caros? El Sonic 2. Se me ocurre ahora, rápido. Sonic 2. Así, apunta y dispara. Sonic 1. Apunta y dispara, maravilloso. Kid Chameleon. Tampoco es muy caro. Apunta y dispara. Hay buenos, muy buenos títulos en Mega Drive que están muy bien de precio. Muy buenos títulos. Dígame Hidi. Apunta y dispara. Hit. Aladdin. Apunta y dispara. Castle of Illusion. Apunta y dispara. Street for Race 1. Apunta y dispara. Flashback. O sea, hay muy buenos títulos en Mega Drive. Te haces una colección de títulos muy baratos. Muy baratos y muy buenos. Gracias, Yago Díaz, tío, por los tres meses. Tienes el Katawipi Game Boy Special Edition con caja y algún manual. Game Boy Special Edition en Katawiki. Pero ahí es imposible comprar, tío, algo. Es imposible comprar. ¿Y esta colección de Play, tío? 10.000. No por separado. Vendo colección de PlayStation. No por separado. Pero mirad la cantidad. A ver. Entiendo que eso es una brutalidad, ¿no? Lo que hay ahí, entiendo, ¿no? Vendo mi colección personal de Play 1 con prácticamente las mejores joyas del catálogo de PSX. Y la mayoría. La mayoría. En sus versiones españolas y con manual. La mayoría con manual, o sea que hay muchos sin manual. Yo pienso que debe de haber una demorralla ahí que no te la crees. Debe de haber una demorralla ahí que ni te la crees. Si tuviese un zombie, seguro que lo ponía por aquí por debajo. Vale. Tengo 20 juegos más que en la foto no salen porque los tengo en vitrina. ¿Y por qué no sacas foto a la vitrina? El motivo de la venta es para comprarme una T-Max. Pero repito que no voy a vender. ¿Qué es una T-Max, tío? ¿Qué es una T-Max? ¿Soy un boomer? No sé lo que es eso, tío. ¿Qué es eso? ¿Una lavadora? Una moto, ¿no? Si iba a decir una moto. Una moto. Ahí está. Una Yamaha T-Max. ¿Cuánto vale una Yamaha T-Max? Configura tu T-Max. Una barbaridad, ¿no? Entiendo. ¿Cuánto vale más o menos? 14.000 pavos.
A ver, es una estupidez vender juegos para comprar una moto, ¿eh? Desde el punto de vista económico es una estupidez. Vender juegos para comprarse una moto es una puta estupidez. Yo no lo haría, bajo ningún concepto. Me han contestado, ¿eh? No lo ven. A ver, ¿por qué? Porque, joder, es perder. Es decir, tú vendes la colección, que va a subir de precio. Vamos, es evidente, va a subir de precio los juegos. Es muy difícil que bajen, sobre todo joyas de PlayStation y de Super NES y de NES y todo eso, es muy complicado. Va a subir de precio y la moto que va a hacer con el tiempo. Según la saques del concesionario o de la tienda donde la compres, pam, 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 va a bajar de precio. Y la colección va a hacer así. Y en 5 años, ¿vale? Tú empiezas así, ¿vale? Empiezas así en tu inversión. Inversión, la palabra maldita. Tú empiezas así y terminas así, ¿vale? Aquí está la colección de juegos dentro de 5 años y aquí está la moto. Es que ese es el tema. Yo vendí parte de los juegos, parte de mi colección, una parte pequeña, la verdad, porque teniendo en cuenta lo que he vendido para la reforma y para la casa, que al final me va a salir todo 90.000 euros o por ahí, ¿eh? Con las bromas y con los muebles y con toda la historia, 90.000 eurazos, que no te lo crees. Una barbaridad. Bueno, lo que cuesta un piso, ¿no? Lo que cuesta un piso de 65 metros cuadrados allí, ¿vale? Bueno, una casa, ¿vale? Una casa ahí reformada, nueva y tal. Al final, una locura, ¿no? Va a salir así. Bien. El caso es que he vendido poco de mi colección. Yo tenía 1.050 juegos, 1.040 juegos, 1.040 artículos. Y ahora me estoy quedando con 870 y pico artículos. Pero claro, ni he vendido Metal Slug, ni he vendido Caja de los Zeldas, ni he vendido lo del Snatcher, ni los gordos de Super, ni los gordos de Mega, ni de Mega. Bueno, de Mega vendí el Mega Man. Perdón, el Superman. Pero, joder. Es que. Pero no me he comprado una moto. Me he comprado una casa. Una casa. Que entiendo que. A ver, no sé. Pero Virtua, una pregunta. ¿Tú crees que cuando se empiezan a romper los CDs por temas naturales, ¿cuándo se van a romper? ¿Cuándo se van a romper? ¿Cuándo se van a romper? Las cajas fluctúan, pueden valer más dentro de 5 años, los vehículos no. Claro, las casas sí pueden valer más, los vehículos no. Por eso una inversión de comprarse una casa, pues bueno, yo creo que he hecho una buena inversión, ¿no? Además es que me hacía falta, ¿vale? ¿Me estáis mandando WhatsApp? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo ves esta para el sorteo? ¿Me quieres vender una Mega Drive? A ver, a ver, a ver. A ver que me quiere vender una Mega Drive, Rayita, ¿eh? A ver que me quiere vender una Mega Drive. Vamos a ver. Vamos a ver. Rafael voy a poner aquí. Rafael, porque salen tus apellidos. Y no quiero poner. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver lo de la Mega Drive que me han ofrecido, ¿vale? Salta a la banca. Salta a la banca. A ver la Mega Drive. Está chula, ¿eh? La Mega Drive. Configuración. Ahí va. ¿Cómo ves esta para el sorteo? Pues así a primera vista. Tiene carioca, ¿eh? Tiene carioca. Tiene carioca. Tiene carioca. Aquí, carioca aquí. Está arregladiña. Pero por lo demás. Plásticos no originales, entiendo, ¿no? Plásticos no originales. Sí, tiene carioca ahí, ¿eh? Está muy encariocada, ¿eh? Está muy encariocada. Está rota además aquí. Arreglada también, pegada y cariocada. Encariocada. Toys R Us. Plásticos no originales, vuelvo a repetir. ¿Por qué lo sabes? Porque soy el fucking Virtua en esto. Ya sabes, lo veo, lo huelo. ¿Se ve el número? No se ve el número. ¿Se ve el número? No se ve, ¿no? ¿Dónde se ve el número? No se ve, ¿no? ¿Dónde se ve? No se ve el número. ¿Se ve el número? No, Rafael. A ver, dame un segundo. No quiero yo aquí. No, aquí no sale el número, tío. Aquí no sale el número, Rafael. Pues si salió algún número, fue error de WhatsApp, ¿vale? Si no, le pido a Rafael que borre, ¿vale?
Bueno, no creo que nadie le vaya a decir nada, ¿vale? No, el DNI no ha salido, ¿eh? Cuidado. No me jodáis. ¿Vale? No ha salido. Buenas, buenas, Raíta, ¿eh? ¿Cuánto quieres por ella? Tiene carioca, está un poco arreglada con carioca, plásticos entiendo no originales. Ha recibido el mensaje. A ver qué nos dice. $2.50 lo veo bien. $2.50. ¿Has visto la consola? Sí. Pero ¿sabéis qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que estás en el directo. Está para pajearse. A ver. Sí y no. 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 Está para pajearse, sí y no. Porque tiene caricosis. Y yo paso la cámara que tengo yo para grabar los vídeos por esta carioca y se ve la carioca ahí que asusta. Que asusta. Aquí está encariocada. Aquí es una cariocada, pero loca, ¿eh? Aquí hay encariocada loca. Hay encariocada loca. Me da la sensación, ¿eh? Y aquí... Bueno, no me da. Hay encariocada loca. Y aquí encima de la tapa hay rotosis con encariocada. Aquí. Aquí hay encariocada. Y ha traspasado el cartón, es decir, se ve desde el otro lado del cartón. Y aquí parece que hay encariocada también. Y aquí parece que se ha encariocado para arreglarla. Y aquí hay encariocada igual, ¿eh? Y aquí hay cariocada, encariocada. Hay carioca por todos los sitios. Y tiene Sunfade, la caja. Tiene Sunfade por delante. ¿Qué hacemos? Yo no termino de verla. No sale atractiva en la foto, en el vídeo. No sale atractiva. Tiene que salir atractiva. ¿Vale? Tiene que salir atractiva. Y con la encariocada, el este, el tal, Paul. ¿Cómo lo veis? Sí la veo para el sorteo. No. Soy... No, algo mejor. Algo mejor. ¡Una, dos, tres! Votamos. Sigo buscando. Gracias, Iranchox. Graciñas por ese Prime, tío. Graciñas. Bueno, es bueno que vote la gente, ¿no? Porque vais a participar para vosotros, ¿no? En el sorteo. Y es bueno que la gente, pues, dé su opinión, ¿no? Graciñas, Iranchox, tío, por ese Prime. Bienvenido a la comunidad. Un abrazo, tío. Un abrazo. Gracias. A ver, para sortear no. Para quedársela uno en casa, pues 175. Pero él quiere 150. Yo creo que es un poco... poco. Hombre, podría ofrecer 200, pero... No la termino de ver. Mira, es que hay cariocada aquí también, ¿veis? Aquí hay encariocada. Está encariocada la caja. Entonces... Es que la NES que hemos sorteado fue una perita en dulce, ¿eh? La NES ha sido una perita en dulce, ¿eh? Muy épica y muy buena. ¿Vale? La NES. Casi es mejor sin carioca. Que esté un poco rozada sin carioca, casi mejor, ¿verdad? No, algo mejor, decís. Al final habéis votado el 62%. Algo mejor. Bueno, pues puede ser, puede ser. Se le gastó el carioca con la caja de la Mega. Gracias, Lelu Jugador, tío, por esos 12 meses, por ese añito. A ver, tiene bastante carioca. Pero tiene los cartones interiores. Vamos a ver qué me dice Rafa. Es primera tirada, tío. Pero mira lo que es la máquina virtua. Ya, pero es que necesito... una caja que sea... que no tenga esos fallos para el vídeo.
para el vídeo y los paneos. Es importante, es mucho, es importante, más atractiva, ¿vale? La caja en mejor estado para hacer, y al final los subs han dicho que mejor otra cosa. Ya es lo suyo, lo entiendo. Nada, tío. De todas formas, muchas gracias por el ofrecimiento, tío. Y por el apoyo. Está guay. A ver, la ESA está guay, tío. O sea, graciñas a Rafa, tío. Pero no termino de verla para el paneo. No termino de que se vea ahí flama, que ping, y ponerle ahí un brillo, ping, y la gente, ¡oh, sorteo! Es que eso mola, ¿sabes? La gente dice, ¡wow! Vamos a ir al canal de Spine al sorteo. Y se hace un directo guapo del sorteo. La gente, pues, participa más, se suscribe, hay más apoyo, ¿sabes? Y que algo que os guste, ¿no? Que digáis ahí en la votación, pues, nos gusta esto. Y ya está. Vito, para ti un juego como nuevo, pero con Ligero Surfaith pierde mucho valor. A ver, Ligero Surfaith no pierde tanto valor. No pierde tanto valor. El problema es que esta consola tiene la caja Sunfade, tiene Carioca, se combinan unos elementos muy determinantes, ¿vale? Muy determinantes. Así que, en principio, nanay, no vamos a por ella. Además, lo habéis dicho vosotros. No sé si me han escrito, sí. A la gente que te ve ahora mismo y se dedica a tirar anuncios, seguid así que os vais a cansar de hacer el retar antes que yo deje de funcionar. Nah, los gilipollas de siempre. Los tiran todos. Los tiran todos. Envidia pura y dura. Envidia pura y dura. Ya está. Envidia pura y dura. No hay más. Envidiosos ahí, rabiosos hasta el extremo. Hasta el extremo, ¿vale? 10.000 euros la colección. Estábamos con esto. Le voy a pedir más fotos. A ver si hay Aipurria, si hay Morrayosis, si merece la pena por 10.000 euros, si qué, ¿vale? Buenas, compañero. ¿Tienes alguna foto más para ver en general los juegos? ¿Vale? ¿O un listado? ¿Vale? 1600 en Italia. ¿Este está en Italia? No, Vidas con Pedales Forever. No creo que esté en Italia, ¿no? Este chico, ¿no? Palmas de Gran Canaria. Hay algunos que están en Italia, sí. Como en Eneva también hay algunas cosas que están en Italia. ¿Esta mierda qué? A ver, como nuevo, Nintendo DS Lite Light, como nueva, 55 euros. Me da la sensación de que esto está un poquito regalado. Pregunto, ¿eh? Pregunto. ¿Es sensación mía de que esto está regalado o se me va? ¡55 pavos! Completa y tal. No sé si con los manuales. ¿Pero qué trae? ¿Qué es esto, tío? Dentro de este plástico, tío. ¿Quién quiere eso a día de hoy? Bueno, un coleccionista. Como quien quería la Super Nintendo. ¿Sabes? Tú hacías un Twitch en el año 2006 y mostrabas Super Nintendos. Mostrabas Super Nintendos y te decían, ¿quién quiere esa mierda a día de hoy? Si tenemos la GameCube. Si con la GameCube, tío, ya juego la Super ahí con un disco, con la Dreamcast. No sé si tiene los manuales, ¿eh? Producto completo, producto completo. Hombre, es cuestión de preguntarle, ¿no? Lee GBA, ¿no? Lee Game Boy Advance, claro, es retrocompatible. Sería cuestión de preguntarle. Os pego el enlace, ¿vale? Os pongo el enlace. Pongo el enlace, ¿vale? Para que le preguntéis. La verdad me ha llamado la atención, ¿eh? Me ha llamado la atención por el precio, sobre todo. Es que luego estas consolas no las compras
y luego empiezan a subir, a subir, a subir, y se implantan en la barrera de los 100, 150 pavos, tranquilamente. Y tú, oh, pues mira, la compré por 55, y termina siendo chollo, ¿vale? Ahí lo tenéis, ¿vale? El enlace. Más, otra super. ¿Sabéis qué pasa? Que la caja está un poco tocada, pero no tiene carioca. Está tocada. Está tocada, está usada. A ver, para sorteo. Para sorteo. Igual está un poco tocada. No sé qué precio tiene. No tiene precio, tiene un euro. Para cambio no vendo. Para cambio no vendo. En juegos de NES, Super, Nintendo, Nintendo 64, Mega Drive. Que no tenga ya cualquier duda, preguntar. Podríamos cambiárselo por el Bubble Bubble. Por el Puzzle Bubble de Super. Te ofrezco un Metal Slug. No, bueno, un Metal Slug seguro que la cambia, ¿no? Esta es One Chip siempre. Siempre que no le hayan puesto otra consola dentro de la caja, ¿eh? Que eso a día de hoy es muy habitual. ¿Vale? Siempre que no le hayan puesto una consola, otra consola dentro de la caja. El Bubble. Mira la Game Gear de Puyo Puyo Japo. Esa la vemos en Bully. Esa la vemos en Bully. Oye, pues es One Chip, ¿eh? Ah, sí, consola One Chip. ¿Sabes qué pasa? Que la caja la veo un poco regulera, ¿eh? La veo un poco regulera. Pero es una super. Y eso siempre. Lo que pasa es que también está. No, esto es el brillo, entiendo, ¿no? La caja está bastante mal. Sí. Está. Está toqueteada. No sé qué hacer, ¿eh? Voy a preguntarle qué juegos busca. A ver si está muy subido, ¿no? Buenas, compañero. ¿Qué juegos de Super NES o NES buscas? O Mega Drive. Entiendo que Mega Drive también busca, ¿no? Siempre se busca lo mejor. Cuarta generación, Nintendo NES, siempre hay la misma demanda. Todo el mundo igual. Todo el mundo igual. Todo el mundo igual. Otra consola, otra Mega Drive. Con cero votos. 1200. No me lo creo. Nueva. A ver. Bah, esto no es nuevo, por lo... Bof, esto tiene de nuevo lo que yo de... A ver... Bueno, podría ser. ¿Y por qué están esas cosas fuera de la Mega Drive? Esos panfletiños. Esto no es nuevo, No tiene pinta, A ver. Es que parece como que tiene polvo aquí dentro, ¿no? Podría ser. Hay que ver el celo. A ver. No, esto no parece nuevo, Tengo que ver el celo, de la consola. Esto parece que está despegado, sí. Esto se ha despegado y se ha vuelto a pegar. Esto tiene aquí de, irregularidades, Tiene irregularidades, Tiene irregularidades. Tiene irregularidades la consola. Ese celo. Yo tengo una y el celo está, vamos, que lo ves y dices, aquí nadie lo ha tocado este celo desde que se puso. Y la sigo conservando, como... Tengo que comprar otras fundas, tío. Pero qué pasada, ¿no? Las pillas al vuelo, Víctor, las pillo al vuelo, vamos a ver. Voy a pedirle una foto del celo de la consola, ¿no? Buenas, compañero. ¿Podrías poner una foto al detalle del celo que cierra la bolsa de plástico de la consola? A ver,
1.200 euros. Si es nueva, pasada de precio. ¿Dónde la encontráis? ¿Dónde la encontramos? Quiero decir, quizás podríamos pensar que vale 800 o 900. Sí, pero tampoco dice que no negocie, ¿no? Tampoco dice se cierra a negociar, ¿no? Mira, ha visto el mensaje. Tampoco se cierra a negociar. Está pasadísimo. Si es 9.200 está bien, es muy raro de encontrar. Yo entiendo que sí, pero... Vamos a ver si nos manda la foto. ¿Ha visto el mensaje? Sería interesante ver la foto y tal. 1.000 euros como mucho. Yo tenía entendido eso, de momento. Entiendo la consola, una Mega Drive nueva en 1.000 pavos. Más o menos. Por una nueva Neo Geo no suelto 1.200. Buena, sin problema. Dame una hora y media más o menos, que es lo que tarda en llegar a casa y la pongo. Vale, compañero. Ya me avisas, pues. Un saludo. Bien, mañana lo vemos. Si me las pasa, mañana lo vemos, ¿vale? ¿Tiene cero valoraciones? Bueno, no quiere decir nada. Igual si después tal o cual, no quiere decir nada, ¿vale? No quiere decir nada. Bien. Eneva, otra super. ¿Qué pasa? La han comprado también. Es que había otra super a 70 pavos con el Mario y con un mando. Que tampoco estaba nada mal, ¿eh? Pero creo que se ha vendido, ¿eh? Puntuación se ha vendido, entiendo. Lidl Samson de Canadian. Ojito con el Lidl Samson. Cuesta encontrarlo. Lidl Samson para España. Pegatina de Canadian de la época. Precio por detrás. Usado, usado, usadete. Pero ahí lo tenéis, con las solapas. No se ha roto. El manual también, un poco usado, 800 vale la demanda. Pues ahí está, el Lidl Samson. Cada vez más caro. Cada vez más demandado. Y cada vez lo va a ser más, porque es un buen juego. Yo lo compré en todo consolas. 350 euros. Hace ya años y nunca me he arrepentido, Buena compra aquí. Buena compra aquí. Está en muy buen estado. Está en muy buen estado. Es que este título es carete. Es carete ya. Es carete ya. Además que la versión americana es cara. Muy cara. ¿Para qué vas a quitar esa pegatina de Canadian? Si es muy bonita. ¿Ha subido tanto la Mega Drive? Yo hace unos años pillé una completa en buen estado. Sí, la Mega Drive ha subido. Y encontrar una en perfecto estado es complicado. Como encontrar una super nueva. Yo he tenido la suerte de comprar una super nueva. Una 5 Star esa. La compramos en el lote del Prestige, ¿vale? Pero es complicado encontrar una super nueva, Vale, tengo la NES nueva. La Mega Drive nueva. La Game Boy nueva. La Saturn nueva. La Dreamcast nueva. ¿Qué más tengo nueva? La Play 1 y Play 3 no son nuevas. No son nuevas, pero están muy bien, muy bien. ¿Qué más tengo nueva? La Nintendo 64 es nueva también, la consola. Está a estrenar la máquina. Bueno, está en un perfecto estado. Pero bueno, pues vamos a dejarlo en perfecto estado. Pero tengo la super nueva, tan nueva, buenas cosas nuevas, Y más que compraremos en el futuro. Cuando ya pase lo de la casa y tal, haga el vídeo de la casa, ya nos libremos de eso. Pim pam, más compraremos. PS3 yo creo que puedes conseguir la barata aún nueva, sí. También tengo una 32X nueva, pero sin precintar. Te falta una Game Gear. Buena merca, tengo buena merca. Y luego tengo muy buenos juegos y me he quedado con los mejores. Tengo la crema. Hago una foto ahí que dices la crema. La crema. ¿Qué crema? No tengo nada ahí... Morrayosis. No quiero morrayosis. No quiero morrayosis. Había un chico que vendía sus consolas nuevas. Es que conseguir las nuevas es complicado. Y esta caja de 2D-Earth. La caja de 2D-Earth. A ver, es común esta caja. Además tiene un golpe aquí. El sello ahí un poco raro, pero es nuevo porque se ponía así. 2D-Earth. No es de las más. ¡Hostia! ¡Le hicieron la caja! ¿Quién es? Este chico tiene que ser suscriptor. A ver.
No sé, es de las comunes, pero joder, muy bonita la caja que le han hecho, ¿eh? Graciñas a Goli, hombre, Goli en Twitch, gracias por esos 21 meses. Está por aquí Goli otra vez. 21 mesacos con nosotros. El señor Goli. Me parto con el inglés del virtual. Tu día. Tu día. Es así, ¿no? Tu día, como se dice, ¿no? Lo compras en Red Hot Chip por 4,50. Creo que no están a la venta, ¿no? Es lo que me extraña. Joder, pero el logo es muy bonito, ¿eh? La caja es muy bonito, el logo. Está más barata aquí. ¡Sabiedix! Gracias por esos 23 meses. Más barata donde estás poniendo el enlace, ¿no? Creo que sí, en Retrochip, ¿no? Retrochip. Retrochip de Spaco. Ahí están las pegatinas de Spaco. Retrochip. Retro. Vamos a poner NES. To the Earth. Aquí está. Pero hay cajas, ¿no? A la venta. Pack to the Earth. No puede ser, ¿verdad? 6 to the Earth, la caja, ¿no? 2 Forest Core en su plástico de fábrica. Un Game Boy Sons of Boy. 2 pilas coleccionables. Un cable original NES. Pack to the Earth. Ahí lo tenéis, ¿eh? Y la caja de los 6 to the Earth. 600. No, no voy a pillar esto, tío. Gracias, Sabio DX. ¿Para qué quiero yo un to the Earth, tío? Gracias por esos 23 meses. Y ya tenía uno nuevo y lo vendí, tío. ¿Para qué? ¿Eh? ¿Para qué? No quiero el 2DR, tío. Lo vendí. Lo vendí. Reduje la cantidad de juegos. Pero me quedé con calidad antes que cantidad. Yo soy de calidad antes de cantidad, tío. Por ejemplo, de Nintendo 64, el Bomberman 64 lo vendí. Y el Killing Instinct Gold lo vendí. Pues... porque tampoco me llamaba mucho. Y porque tenía ahí un toquecito en el manual. Bueno, en la tarjetita esta que venía pegada. Lo vendí. Neo Geo no toqué nada, no vendí nada. De Super vendí algunos juegos, pero seleccionados. Es decir, me he quedado con lo más épico. Aún tenía que vender alguno más. Por ejemplo, Jurassic Park 2. Pero bueno, le voy a dar otra oportunidad al Jurassic Park 2. Mejor calidad que cantidad, siempre. Siempre. Bueno, pues aquí está. Lo que pasa es que viene con la caja y tal. Bueno, también está en la venta el Super Mario Kart para España, el mismo que vende el Zelda, que no me ha respondido, pero tiene juegos de muy buena calidad, en muy buen estado. A mí me parece haber visto estos juegos antes a la venta, ¿eh? Me parece haberlos visto antes a la venta. Me da la sensación. Esto tiene Sam Faith. No os das cuenta, pero esto tiene Sam Faith. Es difícil apreciar el Sam Faith, ¿eh? Pero lo tiene Sam Faith. Esto. Ligero Sunfade. No se nota mucho, pero ahí está. Huele muy raro este perfil. ¿Por qué abrió las putas cajas por el lado que no hay, por el que no hay que abrirlas, tío? ¿Por qué? Porque el juego está nuevo, tío. Lo que pasa es que lo tengo ya. Este. Y no voy a... Bueno, puedo sortear, ¿eh? 3,80. Lo que pasa es que no me contesta. Le he preguntado por el Zelda y no me contestó. Bueno, me han contestado. Hola, no, lo siento. Le he ofrecido 200 euros a este. No, lo siento, el precio es el que tiene de momento. Un saludo. No sé por qué pone que el producto ha sido eliminado o caducado. Si lo sigo teniendo en venta. Nah, bueno, no sé por qué. Ya se lo reactivarán. Vale, se lo van a reactivar. Vale, ok. También tiene un Super Street Fighter 2, juego que considero yo bastante raro también, ¿eh? Y está en muy buen estado este Street Fighter 2, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Joder, es que estos títulos están cerca de ser nuevos, ¿eh? El problema es haber sido abiertos por esta solapa, pero por lo demás están cerca de ser nuevos, tío. Yo creo haberlos visto antes, estos juegos. No son repros, no, son originales. 100% originales. Están en muy buen estado. Pero son 100% originales. 100%. 100%. Es raro este juego. Es raro. Staphosis. Puede ser. No contesta, ¿eh? Zelda Ocarina of Time. Podría ser un sorteo. 2,25. Podría ser un sorteo. Lo que pasa es que un juego solo, sin consola... Yo creo que llama más la consola, ¿no?
llamo más la consola. Mira, está arraplañado aquí el manual. Arraplañado, ¿lo veis? Ahí, roto. Lo metieron en la caja ahí, presión y rompió. Ser posible siempre consola, llamo más la atención la consola. Pero este no está mal del todo, salvo por el manual ahí, riquitica. Arraplañado totalmente. Otro Lidl Samsung, no me lo creo. De Canadian además, este ya sin solapas. Tocado, hecho caca. Tocadosis. Las solapas rotas, eso es un defecto grave. Es un defecto grave. Solapas rotas es defecto grave. Es defecto grave. Solapas rotas. Es rotura gorda. No tan gorda como la caja rota ahí, pero es defecto grave. Hombre, el vertedero no tanto, pero... Pregunto el precio. Venga, vamos a ello. Está doblado el manual también, ¿eh? Este está mal estado, este título, ¿eh? Está completo, pero mal estado. 10 céntimos. 10 céntimos, además. Buenas... Beunas puse. Buenas, compañero. ¿Qué precio le tienes? Así le pregunto. ¿Qué precio le tienes? Y ahora va a contestar. No sé, estoy escuchando ofertas. Estoy escuchando ofertas. ¿En qué momento hemos llegado? ¿En qué momento hemos llegado que un Lidl Samsung con las solapas rotas y el manual doblado y hecho una caca, la peña esté... No sé, estoy escuchando ofertas. Estoy escuchando ofertas. Por eso me saca de quicio Wallapop, tío. Es Wallapop. ¿Qué es lo que más ha subido de precio los juegos? Paul, ¿qué ha subido más de precio los juegos? ¿Qué ha subido de precio los juegos? Demanda loca de la peña, que se ha vuelto loca. Peña loca. Peña loca que se ha vuelto loca. El Virtuanesto. El Virtuanesto. Esa opción tiene que estar en la encuesta. Wallapop, sin duda. Wallapop, sin duda. Otra opción. El confinamiento. El rubio. 1, 2, 3. Vamos. ¿Qué ha subido más de precio los juegos? Wallapop. Ahora ya me están troleando. Me van a trolear seguro. El Virtual Store. La avaricia del Virtual Store. Yo te la virtuo por trolear. Demanda loca, peña loca. Yo creo que esa es la opción seria, ¿no? Joder, hay 55. El culpable. A ver, suena a risa, ¿eh? Pero hay mucha peña que lo piensa, ¿eh? Hay mucha peña que lo piensa. Hay gente que lo piensa. Sí. Hay gente que lo piensa en serio, ¿eh? Que eso es lo más grave de todo, ¿eh? Yo creo que ha sido virtual esto. Mea culpa virtual. El confinamiento. El confinamiento lleva 3 votos. Lleva 3 votos. Habéis dicho el paisa virtual Néstor, el que más ha subido el precio de los juegos. El paisa virtual Néstor. Puede ser. Segunda fuerza más votada. Demanda loca, peña loca. Demanda loca, peña loca. Virtua, no hay duda. Joder, habéis ido a la opción troll todos, tío. Casi 100 votos, cabrones. Te van a poner una celda. A ver, sería épico, ¿no? Que yo pudiese manejar el precio de los juegos retro, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Sería épico.